un rigoroso y comportamiento de una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condena, violencia que hoy quieren impedir, cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra la oficina. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gatos, los policías, etc. Y nuestros compañeros iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos proponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían que ellos que iban a plantar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.